La presentación del grupo pop Hot Dog llenó de energía al público que se dio cita en la velaria de la Feria Nacional Durango 2012. María Barracuda y Jorge La Chiquis Amaro cantaron sus éxitos Las Pequeñas Cosas, Lluvia de Estrellas, Resistir, Turista del Amor, entre otras que corearon los asistentes en un ambiente festivo lleno de aplausos y ovaciones para los artistas. Dentro del concepto nuevo y fresco de Hot Dog, María, la vocalista y compositora, confiesa que se rehúsa a tirar a la basura sus vestidos. Por eso es que muchos de sus vestuarios son inventos que recicla para sacar un estilo propio. Pues lo que pasó es que, lo que mucha gente no sabe es que Hot Dog es María Barracuda disfrazada de Cordelito, porque somos los mismos. Chiquis produjo todo lo de María Barracuda y además tocaba la guitarra en la banda y todo, entonces de repente empezamos a hacerlo de Hot Dog al mismo tiempo y lo que queríamos era algo que fuera como muy fácil de recordar y que fuera muy pop, según nosotros. Y estábamos empezando desde cero porque incluso abrimos un MySpace y toda la gente que nos decía, ay, eso se parece como a María Barracuda, sí, no conocemos a María Barracuda, y hasta lo borramos. Y pues, como dices, se nos ocurrió para que fuera algo muy pop, para retomar la música de otra manera y aquí estamos. Estamos muy contentos de estar por primera vez en Durango y conocer la ciudad, que es increíble, y la feria y sus instalaciones no se diga, agregó el grupo en la conferencia de prensa previa a su presentación.